Va a haber en un segmento que es la lista por diputados provinciales, había habido, perdón, senadores, hubo varias reuniones, de las cuales yo algunas he participado, otras no, y en todas las reuniones el discurso de todos los dirigentes y fundamentalmente de los dos intendentes que estamos en el radicalismo, que son el doctor Juan Carlos Simón y el que habla, siempre estuvieron vinculados en lograr la unidad del partido, en hacer una lista de unidad en el partido. Bueno, eso se fueron repitiendo en un secuenciamiento de reuniones. Hubo una reunión el 25 de mayo que yo no participé, donde alguien, un dirigente, planteó. Bueno, en todo caso, si no hay acuerdo, haremos una interna. Y el doctor Simón manifestó que era descabellado realizar una elección interna, que tenía que haber lista de unidad. Entonces, se quedó que se iban a definir las candidaturas del radicalismo en la ciudad de Olavarría. Hubo una reunión en la ciudad de Olavarría, donde Saladillo llevó como precandidato, porque había que definirlo entre todos, al contador Jorge Fareta. Otros distritos llevaron otras candidaturas y el doctor Simón tenía el apoyo de Bolívar y de Tapalqué. Y bueno, él dijo que si no era por consenso, no era candidato. Se retiró después de la reunión y dijo, bueno, que lo que se resolviera ahí, quedaron seis distritos, porque Azul también se retiró, quedaron seis distritos, y los seis distritos después convalidaron la candidatura del contador Fareta como candidato a senadores por la Unión Cívica Radical, porque después hay que hacer una integración con la coalición cívica. A los pocos días nos enteramos que el doctor Simón iba a oficializar una lista, encabezándola él como intendente, como candidato a senador. Bueno, así que por eso se da este inter. Se ve que se ha arrepentido de lo que dijo en la reunión de Olavarría.
Ahora, un cargo.